Hola mis bonitas y bonitos, y pues el día de hoy les tengo un video acerca de esta crema pomada que se llama óxido de zinc. ¿Es esta? Bueno, esta pomada es muy buena para varias cosas, tiene una infinidad de cosas y yo les voy a estar diciendo en este video exactamente para qué es bueno y también les voy a enseñar cómo hacer un propio protector solar con este casero. Y como ya estamos en la época de Semana Santa, aquí en Mazatlán, pues toda la gente viene aquí a la playa, vacacionistas, turistas, y pues hay veces que en épocas como ahora no se tiene tanto dinero para comprar un protector solar y lo puedes hacer casero y bien. Para muy hacer bien. Nuestro protector solar voy a estar utilizando una crema corporal. Yo voy a estar usando esta de Lubicreme porque tengo la piel un poquito seca y más en mis codos, aunque también lo voy a utilizar en mi rostro. Y pues voy a agarrar esta pomadita, bueno, este frasco. Y de hecho ya tengo poquita, vean. Voy a poner más crema. Como una cucharada de crema voy a hacer. Una cucharada y media por ahí. Y voy a estar poniendo, este es algo, tienen que tener cuidado con esta cosa porque es muy pastosa, muy durita. Y si lo ponen de una, les va a quedar la cara súper blanca y como que no va, o sea, queremos que se mezcle bien y no se vea tan blanca, porque en el pie, vean, y se pone así, está, y así les va a quedar la cara súper blanca y se lo ponen así. Así que voy a agarrar poco, así, más o menos así, que viene siendo, a ver, pues muy poquito, no, ni siquiera llena la cuchara. Y lo voy a poner aquí en el recipiente de donde voy a hacer mi crema. Y esto es mezclar y mezclar y mezclar hasta que se integre bien lo que es el óxido de zinc con la crema. Y pues yo ya batí bien mi crema, pero esto es opcional. Si ustedes gustan, pueden ponerle vitamina E, nada más le pincha y ya lo ponen aquí adentro, una capsulita. La vitamina E ayuda mucho para nuestra piel, para todo, la verdad. Le dejo una piel radiante y linda. Y ya otra vez lo mezclan bien y ya tiene una excelente crema para su piel y protector solar. Bueno, para que les miento, si me medio manché. Me ando limpiando con un trapito que tengo aquí. Pero pues ya tengo mi cremita. Como pueden ver, este frasco era de una crema de la marca L'Oreal, pero como se me acabó, pues para no tirar el frasco y para volver a utilizarlo, hice aquí mi cremita. Lo que voy a hacer es que, si se pueden ver, estoy completamente despintada. No me maquillé porque quería mostrarles cómo poner esta crema. Y pues normalmente, pues normal, es como una crema normal, en la que a toquecitos, lo único diferente es que en algunos lugares les va a quedar un poquito más blanco y con eso pues lo van a tallar más para que se esparza por toda la cara. Lo voy a hacer de esta manera, entonces se van a dar cuenta lo que les digo. Si les va a quedar la cara blanquita, pero ya que se seque la crema, ustedes pueden poner arriba maquillaje. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los beneficios para que se animen a usar esta pomada o crema de óxido de zinc, que tiene grandes beneficios para nuestra piel. 1. Conserva la mirada juvenil. El óxido de zinc es un mineral poderoso con propiedades antienvejecimiento
efectivas, ayuda a que tu piel se mantenga más joven al prevenir múltiples formas de daño solar como manchas oscuras y arrugas. 2. Protección solar. Es capaz de proteger la piel de los temibles rayos UV, logrando prevenir el envejecimiento, daños en el tejido y la deshidratación. 3. Higiene personal. El mal olor de tus pies puede ser eliminado con el óxido de zinc, además de cerrar los poros y disminuir la aparición de sudor excesivo que generan los pies. También ocurre similar en las axilas, por eso también pueden ser usada en esta zona, para las manchas también. Y pues así, mis bonitas y bonitos, y pues en algunos de los mejores productos solares contienen óxido de zinc, así que este es un excelente tip de belleza para prevenir esos temibles rayos UV, ya sea para mujeres o hombres, no importa el género, este es para su cuidado de su piel. Siempre procuren que el frasco donde van a utilizar que tenga tapadera para que lo guarden. Y lo que les quedó del óxido de zinc, también lo guarden en un lugar que no sea, que sea seco, que no sea húmedo y que tenga temperatura menos de 30 grados, o sea, en un lugar fresco, para que se conserve y no se les vaya a echar a perder. Y pues este es un buen tip para las personas que, como yo, no son de las que andan comprando protectores solares o que no tienen en ese momento dinero o que simplemente pues no les alcanza el tiempo, y este lo venden en cualquier farmacia, no sale muy caro, sale económico, en cualquier farmacia lo van a encontrar el óxido de zinc, y ya con cualquier cremita que tengan ustedes, la que ustedes gusten, pueden usar para piel mixta, piel seca, piel muy grasa, o sea, ustedes la crema que ustedes quieran lo pueden utilizar y ya van a tener su protector solar, y ya pues arriba nomás se ponen el maquillaje para que no se les vea la cara así blanca, y ya tienen su protector. Pudieran ponerlo también a lo mejor en el maquillaje líquido, pero yo digo que no, porque como queda muy durito, puede que al rato les quede así como ya no muy bien mezclado. Yo digo más que se lo pongan así y arriba se pongan lo que es el maquillaje, y pues les ayuda también como tipo primer para que tengan la piel hidratada al momento de que van a aplicar su maquillaje. Y pues sí queda bien, tiene un rico aroma por la crema, porque este no huele feo, pero tiene su olor así como medicina, pero ya con la cremita pues ya huele bonito y huele a crema. Y pues el video de hoy, pues suscríbanse a mi canal. Yo soy Natalia Mgalo, soy de Mazatlán, Sinaloa. Y pues si se ponen a ver, traigo ese tipo de vestidos siempre aquí en Mazatlán cuando empieza ya el tiempo de calor, Semana Santa, se empiezan a usar. No sé si les gusta, porque a mí me gustó porque es negro. Y ya sabrán que mi color favorito es el color negro. Si no lo saben, es el color negro y el rojo. Y pues traigo este vestido. Este vestido me llega hasta los pies. Bueno, casi casi. No está tan así arrastrando el piso, pero sí llega. Es el video de ahora. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. Mis bonitas y bonitas. Besos.